Bienvenidos, muy buenos días. Estas son las charlas matutinas de AGDA. Hoy estamos con un tema bastante especial, un tema que seguramente va a llamar mucho la atención dentro de las personas que están viéndonos hoy sábado en la mañana, y es sobre la búsqueda del agua en Marte. ¿En dónde están esas huellas que nos dan pistas sobre la presencia pasada o incluso presente del agua en Marte? Mi nombre es David Tobar, soy geólogo planetario. Soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia del programa de geología. Tengo una maestría en geología con énfasis en geología planetaria de la Universidad de Minnesota. Además, soy investigador del grupo de ciencias planetarias y astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia, docente de la Universidad de La Sabana en el área de astronomía y ciencias de la Tierra, vicepresidente académico de AGDA, y pues tengo la columna de ciencia en el periódico El Tiempo desde el año 2015, que hemos venido trabajando en divulgación científica en los medios tradicionales de comunicación aquí en Colombia. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar con la presentación de nuestra charla. Vamos a compartir aquí la presentación. Aquí ya la tenemos lista. Ok, y con esto entonces empezamos. Muy bien, entonces, ¿en dónde está el agua en Marte? ¿En qué parte del planeta Marte se encuentra el agua? ¿O qué pistas tenemos de la presencia de agua líquida en superficie en Marte? No necesariamente eso no implica, y eso hay que hacer claridad, no necesariamente implica que hoy en día tenga que haber agua en la superficie de Marte. Puede que tengamos pistas, ¿verdad?, de presencia pasada de agua en estado líquido en la superficie de Marte, pero también vamos a ver que hay unos avances significativos de la misión, sobre todo la misión Mars Express, en el año 2018, que hizo un anuncio importante sobre agua líquida en Marte. Y vamos a ver de qué se trata esto. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Y haciendo un énfasis muy fuerte para aquellos que nos ven por primera vez, seguramente algunos de ustedes tendrán esa concepción que Marte tal vez es del mismo tamaño o más grande que la Tierra. Muchas veces nos ha pasado, esto ha sido reiterativo en diferentes eventos en los que hemos participado, en donde se hace un énfasis muy grande en las diferencias de los tamaños de los planetas, y en el caso de la Tierra y Marte, pues muchas veces se confunden sus tamaños. Aquí vemos una imagen comparativa que muestra, digamos, a escala, cómo es Marte respecto a la Tierra. Marte es más pequeño que la Tierra, ¿bien? Además, tiene una atmósfera que es menos densa que la atmósfera terrestre. Tiene unas particularidades interesantes. Está más lejos del Sol de lo que está la Tierra. Sin embargo, también está como en los límites, como rasgando esa región que denominamos la zona de habitabilidad, lo cual es importante y eso hay que tenerlo siempre en mente, porque eso nos va a permitir entender la evolución geológica del planeta a lo largo del tiempo y por qué, basado en esas condiciones, Marte en algún momento pudo haber tenido las condiciones necesarias para albergar vida. Lo cual no estoy diciendo, y eso sí hay que ser claros, que se haya encontrado indicios de vida pasada y mucho menos presente en el planeta rojo. Pero hay que seguir investigando. Eso hace parte también del trabajo actual en astrobiología. ¿Bien? Muy bien. Entonces, continuamos. Para esto hay que entender la historia de estos cuerpos geológicos. Y pues en el caso de la Tierra, digamos, es un muy buen referente, porque en el caso de la Tierra, cuando estudiamos la evolución del planeta Tierra en el tiempo y en el espacio, pues nos remitimos a diferentes procesos geológicos que han marcado, ¿verdad?, esos tiempos en los cuales han ocurrido diferentes fenómenos que han transformado al planeta Tierra. Esto que ven acá, esta tabla de colores, esta tabla tan llamativa, es la tabla cronoestratigráfica internacional que organiza la Comisión Internacional de Estratigrafía con el fin de organizar esos eventos que han ocurrido en el tiempo geológico. La historia de la Tierra, al igual que la historia de todos los cuerpos del Sistema Solar, pero particularmente aquellos cuerpos rocosos del Sistema Solar, está guardado en las rocas más antiguas de su superficie. E incluso los cuerpos menores, como asteroides, guardan también un gran registro de cómo fue el momento de formación, del momento de las etapas primigenias de formación del Sistema Solar. Y aquí hay que hacer un hincapié en algo, y es que para la Tierra, particularmente, las evidencias de las rocas más antiguas no vienen ni siquiera de la misma Tierra.
Las rocas más antiguas que ayudaron a determinar la edad de la Tierra fue a través, estudiada y analizada a través de meteoritos, es decir, rocas que venían del espacio exterior, entraron a la atmósfera terrestre, sobrevivieron a esa fricción con la atmósfera, llegaron a superficie, se analizaron en el laboratorio y se dieron cuenta que inclusive eran rocas más antiguas que la Tierra. Las rocas más antiguas de la Tierra actualmente se encuentran en la región de Australia. Son unas rocas retrabajadas, unas rocas metamórficas, es decir, que han pasado por varios procesos de transformación y se han encontrado unos minerales que son súper especiales en geología, que son los circones. Los circones son como relojes naturales, ¿verdad?, que preservan gran parte de la historia de los procesos geológicos principales. Entonces, que han ocurrido en el planeta Tierra. Entonces, estos circones les sirven a los geólogos para saber qué tan antiguas son las rocas. Y en los circones que se han encontrado recientemente, realmente es un estudio bastante revolucionario y muy nuevo, se han encontrado que precisamente estos circones datan de 4.400 millones de años. Sin embargo, como les decía, las rocas más antiguas, hay rocas más antiguas que eso, que son estos meteoritos, de tal manera que si ya estos meteoritos estaban formados, quiere decir que ya los planetas también se estaban empezando a formar. O sea que desde antes de los 4.400 millones de años, la Tierra, ¿verdad?, que se estima su edad, su inicio en 4.600 millones de años, ya estaba formada como una inmensa esfera de magma, ¿ok? Que, pues precisamente al tratarse de magma y al tratarse también de un sistema dinámico, un planeta dinámico en el cual se recicla permanentemente la corteza, pues no tenemos rocas con edades tan antiguas porque ese registro se ha perdido, de tal manera que tenemos que recurrir a estas rocas espaciales. Entonces, la historia de la Tierra, si ustedes observan en la columna más hacia la derecha, la de color morado, arranca en los 4.600 millones de años, ¿ok? Y a partir de ahí se empiezan a generar diferentes eventos que los geólogos, gracias al estudio de los minerales, al estudio de las diferentes unidades litológicas, es decir, las diferentes unidades de roca en distintas partes del mundo, sumado al estudio isotópico y geocronológico de algunas muestras que también de la mano de estudios paleontológicos, es decir, de esos restos fósiles que quedan preservados en las rocas, se ha ido reconstruyendo de a poco la historia de la Tierra. Si uno compara esta tabla hoy en día, que es una tabla reciente, ¿verdad?, comparada con la tabla geológica o cronoestratigráfica, mejor, de hace 20 años, es completamente distinta. Entonces, el conocimiento de la historia de la Tierra ha ido cambiando a medida que tenemos mejores herramientas, muchas más discusiones dentro de la comunidad científica para llegar a un consenso de cuáles han sido estos eventos que han transformado la Tierra. Entonces, esta tabla de colores realmente es un montón de información, un montón de información. Y tenemos, entre más reciente, de hecho, sean los eventos, tenemos una mayor resolución, porque tenemos la facilidad, primero, de recurrir a la toma de muestras que nos permiten analizarlas en laboratorio, porque son eventos que, debido a lo reciente que han ocurrido, ¿verdad?, no se han borrado, es decir, prevalece el registro en las rocas. De hecho, inclusive si ustedes ven aquí en esta división de tiempo, se van a dar cuenta que, que estos eones como el arcaico y el proterozoico, sumado también con el ádico o adiano, que en algunos textos se encuentra como adiano, esa sola parte, ¿verdad?, que se conoce como el precámbrico de manera informal, constituye el 89% de la historia de la Tierra. El otro 11% está en esas tres columnas, ¿sí? Solamente el 11%, pero vean que están mucho más delimitados precisamente por la gran cantidad de eventos que se pueden registrar en las columnas estratigráficas. Entonces, con eso, con ese conocimiento, construimos la historia de la Tierra, ¿ok? Vemos que en la Tierra se han presentado algunos eventos importantes. Voy a referirme, digamos, a cinco de esos eventos que tienen una relación muy estrecha con la transformación del planeta Tierra, con la evolución que ha sufrido la Tierra a lo largo de varios millones de años, entre esos las extinciones masivas, que valga la pena resaltar, la más antigua es la que corresponde al límite entre el Ordovícico y el Silúrico. Luego sigue la extinción de finales del Devónico, hace 300 millones de años. Luego sigue la del Pérmico-Triásico, hace 252 millones de años aproximadamente, que es la mayor extinción masiva que ha sufrido la Tierra. Luego viene la extinción de finales del Triásico, inicios de Jurásico, 200 millones de años. Y luego viene la más famosa, la más conocida, que es la del Cretáceo Paleógeno. Esta notación de terciario realmente ya está en desuso.
La correcta es Cretáceo-Paleógeno, que es la que me marca el final del Mesozoico con el inicio del Cenozoico, ¿bien? Del León Cenozoico. Entonces, estas cinco extinciones masivas están bien preservadas en el registro estratigráfico. Son eventos que precisamente por su magnitud y por su amplia distribución, es decir, distribución a nivel planetario, a nivel global, se encuentran en diferentes partes del mundo y ha permitido a los geólogos, a los paleontólogos, poder reconstruir estos eventos e incluso hacer interpretaciones de las posibles causas. ¿Ok? Entonces, esto es, digamos, parte de la historia de la Tierra. En esos están las extinciones masivas. En Marte, si ustedes ven, esta es la historia del tiempo geológico de Marte. ¿Sí? Si la comparamos con la de la Tierra, inclusive vamos a volvernos acá. Vean que aquí tenemos muchas, muchas divisiones, ¿verdad? Muchos eventos. En Marte, pues, nuestro conocimiento no es tan amplio. La exploración de la superficie marciana realmente comienza muy, muy temprano en el tiempo, es decir, hace más o menos década de los 90, se tiene el primer rover marciano, que es el Sojourner, ¿verdad? Con el objetivo precisamente de explorar parte de la superficie, no recorre ni siquiera una decena de kilómetros, realmente son distancias cortas, haciendo las primeras pruebas para poder explorar la superficie marciana. Y misiones anteriores como la Viking, misiones que contribuyeron también a conocer un poco del terreno, del terreno marciano y a reconstruir en parte la historia geológica de Marte, pues han servido como insumo a los científicos para poder establecer una cierta, digamos, escala de tiempo geológico, que es muy amplia. Si ustedes ven, se dividen como en tres grandes periodos, que es el Noaquiano, el Hesperiano y el Amazoniano. ¿Okay? Entonces, el Noaquiano arranca desde los 4500, digamos que ya ajustado con el mismo estándar que se mide la edad de la Tierra, lo podemos correr a los 4600 millones de años. Entonces va desde los 4.600, digamos, hoy en día, hasta los 3.700 millones de años. Luego el Hesperian, que va desde los 3.700 a los 3.100 millones de años. Y luego un periodo grandísimo, grandísimo, grandísimo de tiempo, que va desde los 3.100 millones de años hasta la actualidad, que es el Amazoniano, ¿vale? Entonces vamos desde lo más antiguo, Noaquiano, luego viene una parte intermedia en el tiempo, el Hesperiano, y viene lo más nuevo, que es el Amazoniano. Pero si uno se pone a ver, digamos, lo más nuevo es relativo, ¿no? Porque comenzamos a los 3.100 millones de años, ¿verdad? Aquí en la Tierra, eso corresponde al Archeano, realmente, que es bastante, bastante antiguo, son de las rocas también más antiguas que se pueden encontrar en la Tierra. Pero aquí, digamos, comienza ese periodo geológico que es el más reciente para Marte. Ahora, ¿cómo se establecen esas eras geológicas de Marte? A diferencia de lo que hacemos aquí en la Tierra, que es ir a campo, tomar las muestras, hacer análisis de diferente tipo, paleontológico, geocronológico, paleomagnético, estratigráfico, bueno, en fin, un montón de pruebas, ¿ok? Con Marte, pues el acceso a muestras no ha sido posible. De pronto, algunas excepciones con meteoritos marcianos, es decir, fragmentos de la superficie de Marte que por impactos con otros asteroides se desprenden, viajan al espacio exterior y algunos de ellos caen a la Tierra. Entonces, digamos, son como las muestras que tenemos de Marte, ¿verdad? Pero que se hayan enviado misiones a la superficie de Marte, ¿verdad? Que se haya enviado un robot de alguna misión particular a tomar una muestra y traerla. Eso todavía no sucede, todavía no, pero sí se tiene en algún momento planeado hacer esto. De tal manera que las edades geológicas de Marte, ¿verdad? Ese tiempo geológico se construye basado en diferentes terrenos en función también de la densidad de los cráteres de impacto. Entonces, por ejemplo, el Noaquiano se caracteriza por ser terrenos de alta prioridad para misiones de amartizaje, ¿ok? En busca de evidencia de posible vida presente o pasada, que se caracteriza por tener una alta densidad de cráteres y posible presencia de agua superficial. Y aquí hay que tener una cosa, y es que en geología planetaria hay un concepto fundamental para uno poder de manera no absoluta, es decir, no con números, ¿verdad? Como uno haría en laboratorio, uno toma una muestra de roca, hace un análisis geocronológico estudiando diferentes minerales y uno dice, ah, vea, esta muestra es de más o menos 485 millones de años, ¿cierto? Uno puede dar un número, ¿sí? En Marte, en la Luna,
en Venus, en Mercurio, en Europa, en Encélado, etcétera, uno lo que utiliza son la densidad de cráteres de impacto, ¿verdad? O de estructuras secundarias, pero principalmente los cráteres de impacto, para determinar qué tan antiguo es un cuerpo. Esto basado en un modelo que se construye desde la década de los 60, finales de los 60, inicios de los 70, cuando los astronautas de las misiones Apolo traen muestras de la Luna, entre esas brechas de impacto, rocas que se forman por el impacto de los asteroides contra la superficie lunar, y establecen la edad de esas muestras, mostrando que correspondían a una edad de 3.900 millones de años. Bien, es decir, puro el inicio del Arquíaro para el tiempo terrestre. En esa época se produce lo que se denomina el Late Heavy Bombardment o el gran bombardeo tardío, ¿sí? Ese bombardeo tardío produce o genera que varios de los cuerpos que no se alcanzaron a aglomerar en el sistema solar, por algún desequilibrio gravitacional, se le achaca, digamos, al planeta Júpiter, que se estaba acomodando en ese momento en el sistema solar, produce que se envíen, ¿verdad?, como misiles, gran cantidad de cuerpos menores hacia el sistema solar interior y se produzca gran cantidad de impactos. De tal manera que cuando vemos terrenos con muchos, muchos, muchos cráteres de impacto, estamos hablando de terrenos viejos. Y también lo podemos interpretar como zonas en donde no hay presencia de procesos geológicos o no hay evidencia de procesos geológicos recientes. Porque al yo tener muchos cráteres de impacto, ¿verdad? Lo que me está indicando es que esos terrenos no han sufrido ningún cambio. Pero cuando tengo moderados cráteres de impacto, incluso superficies un poco más suaves, más lisas, eso me está indicando algún proceso de resurgimiento o de cubrimiento de esas estructuras que son los cráteres de impacto. Entonces me está indicando temporalidades. Bien, entonces digamos es la mejor herramienta que tenemos hasta el momento. De verdad que lo que viene a futuro en geología planetaria es poder enviar misiones que nos traigan muestras, aunque digamos si lo extrapolamos al estudio de otros cuerpos fuera del sistema solar, de otros exoplanetas, pues esto sería cada vez más complicado. Pero en el caso del sistema solar es viable, es posible. Entonces, por eso la densidad de cráteres de impacto es tan importante. Terrenos con una alta densidad de cráteres de impacto son terrenos viejos. Terrenos que tengan pocos cráteres de impacto y que sean superficies más o menos lisas, ya son mucho más nuevos. Entonces hablamos de algo que es más antiguo o más nuevo que, ¿ok? Entonces estamos hablando no de edades absolutas, sino de edades relativas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Durante el Noaquiano, la atmósfera de Marte era mucho más densa que la actual y por lo tanto Marte era más caliente. De hecho, se han propuesto lluvias que en algún momento Marte pudiese tener la capacidad de soportar esa atmósfera y que inclusive se generara todo un ciclo hídrico en el planeta rojo. Bien, también se caracteriza por ser un periodo de gran actividad volcánica y liberación de gases a la atmósfera. Esa misma actividad volcánica, esa degasificación de los magmas, produce esa liberación de gases que van contribuyendo a que cada vez se acumulen más, se acumulen más, se acumulen más. ¿Okay? Y la formación de arcillas, producto de meteorización química, es decir, de esa interacción de la lluvia con la superficie. ¿Okay? Algo muy normal, algo que sucede inclusive aquí en la Tierra permanentemente por la interacción que tenemos con esta atmósfera, que hasta el día de hoy tenemos, que hace miles de millones de años era distinta, que se ha ido transformando, pero que al interactuar con la superficie nos dejan digamos, esta evidencia de formación de arcillas. Entonces eso nos indica también un pasado húmedo, ¿okay? En el Marte del Noaquiano. Entonces, digamos, es una concepción artística, esto no es ninguna, no es una imagen real ni nada por el estilo, es una concepción artística de cómo luciría Marte, ¿verdad? Si tuviera grandes cantidades o grandes cuerpos de agua en superficie. Muy bien. Luego sigue el Hesperiano. Durante el Hesperiano, durante este periodo de tiempo, Marte ya pasó de ser un planeta cálido y húmedo a uno seco y frío y polvoriento. Se cree que aquí ya la atmósfera se ha perdido en gran medida por el bajo campo gravitacional de Marte. Marte, ustedes vieron que era más pequeñito, ¿verdad? Es decir, digamos aquí el volumen no importa. Si estuviera hecho, por ejemplo, de solo hierro o solo, no sé, elementos muy densos, pues seguramente tendría un campo gravitacional considerable. Pero asumiendo que están compuestos todos los planetas de los mismos, ¿verdad? Silicatos, etcétera. Esa densidad es bajita, entonces tiene realmente en un volumen pequeño una densidad
que, digamos, corresponde a la misma de todos los elementos que están formados los planetas, entonces eso hace que tenga una masa muy pequeña. Recuerden que el campo gravitacional depende directamente de la masa. Entonces, al tener una masa mucho menor que el planeta Tierra, Marte lo que hace es que se le escapa la atmósfera, se pierde, la deja perder, ¿ok? Porque no es capaz de retenerla precisamente producto de tener ese bajo campo gravitacional. Esto produce que la región del Hesperiano esté caracterizada, además de los cráteres de impacto, por ser ya una región en donde no hay mucha evidencia de presencia de agua. Entonces, ni siquiera de procesos que hayan producido algún tipo de erosión. Entonces, el Hesperiano es un terreno pues bastante interesante porque ya me muestra un cambio considerable de un terreno muy distinto a algo que ya luce completamente diferente, desde el Noaquiano aquí al Hesperiano. Entonces, la región de Hesperia Planum es generalmente interpretada por estar compuesta de flujos de lava, aunque sedimentos volcanoclásticos o lacustrinos no se descartan. El vulcanismo se convirtió en el proceso geológico de mayor relevancia en Marte. Se gasifican los magmas, es decir, empiezan a liberar gran cantidad de volátiles, liberan SO2, dióxido de azufre, y H2S, ácido sulfídrico, pasando de un estilo de meteorización de filosilicatos a minerales de azufre. Aquí, perdón, me quedó mal escrito, de filosilicatos a minerales de azufre. Este periodo se caracteriza por la moderada tasa de impactos y abundante formación de wrinkle ridges. Los wrinkle ridges son crestas sinuosas, ¿ok? Que se dan, es un tipo de geoforma muy característico cuando los flujos de lava de composición basáltica, es decir, ricos en hierro, ricos en magnesio, de altas temperaturas, se enfrían, entonces como que se contraen y forman como si fueran serpientes, ¿vale? Muy largas. Eso es, digamos, como la geoforma característica. Bien, y esto es lo que vemos en el Hesperiano. Luego ya vemos entonces para el Amazoniano que al final de este periodo se estima que las relaciones gravitacionales de Marte, el Sol y Júpiter crearon efectos caóticos en el clima marciano debido a sus variaciones orbitales. Actualmente Marte tiene una inclinación de su eje de rotación muy similar al de la Tierra. Si mal no estoy, creo que es como 24 grados y medio, 25. Está un poquito más, ligeramente un poquito más inclinado, por ahí, por ese rango está la inclinación del eje de Marte, y precisamente esa variación del eje de Marte hace que tenga pues una afectación en el clima. Recordemos que aquí en la Tierra las estaciones vienen dadas precisamente por esa inclinación del eje de la Tierra de 23 grados y medio, que pues me forma entre los 23 grados de latitud norte y los 23 grados de latitud sur, la zona intertropical, y por encima de eso pues tenemos las regiones en donde se presentan estaciones. Si no fuera por esa inclinación, aquí en la Tierra no tendríamos estaciones. Los ciclos de Milankovitch no son muy diferentes a los que ocurren en la Tierra. Los ciclos de Milankovitch son relaciones que tienen los planetas, ¿verdad?, en función de diferentes parámetros como la excentricidad de órbita, la oblicuidad, es decir, la excentricidad de órbita, hablamos, qué tan ovalada, ¿cierto?, qué tan elíptica es la órbita de los planetas alrededor del Sol. Recordemos que cuando hablamos de elipse hablamos de dos focos, ¿ok?, en los cuales en uno de esos focos está el Sol. Para la Tierra la elipsidad es bajita, es casi un círculo, es ligeramente elíptica. Para Marte sí es un poquito más elíptica. Entonces, el hecho de que se incremente la excentricidad de la órbita, pues sí va a tener serios cambios y drásticas consecuencias en la cantidad de radiación solar que llega a la superficie. Lo mismo con la inclinación del eje de rotación de Marte y también con otro parámetro que es la precesión de los equinoccios, es decir, cómo va cambiando, cómo se va orientando ese eje de rotación de los planetas, producto del jalonamiento gravitacional. Entonces, eso trae consecuencias en el clima y procesos superficiales, como la dinámica glacial de las geoformas, sobre todo la dinámica glacial por lo que ocurre en los polos, tanto norte como sur, el avance y retroceso de las capas de hielo, la geomorfología fluvial, dinámica de aguas subterráneas y procesos eólicos. ¿Bien? Y todo esto se ve, todo esto es posible, inclusive verlo. Con algunas imágenes de satélite, también con algunas imágenes del high-rise, que son imágenes de altísima resolución, que permiten tener una detallada imagen de diferentes sectores de Marte, y esa detallada imagen con una resolución alta. Yo no tengo presente aquí la resolución exacta, pero es una resolución muy, muy alta que nos permite ver con detalle, inclusive algunos
regiones de escorrentía que se han interpretado como escorrentía, algunos lineamientos, estructuras secundarias que se forman después de la formación de esas rocas sedimentarias, que son pues, de alta relevancia. Este periodo se caracteriza por la muy baja tasa de impactos y condiciones hiperáridas y muy frías, similares a la de hoy en día. Y si ustedes observan esa región, que está el Amazonas, no está asociado con la región de Amazonas Planitia, pues vamos a ver que es una región con una poca densidad de cráteres de impacto. Y los que hay son chiquiticos, son pequeñitos, son fragmentos que muy pequeños que logran impactar contra la superficie de Marte. Recordemos que la atmósfera de Marte es menos densa que la atmósfera terrestre, está compuesta principalmente de CO2 hoy en día, ¿no? Pero esa atmósfera, esa composición se estima que ha cambiado con el tiempo. Muy bien, aquí tenemos algunos de los eventos principales en función de lo de los periodos geológicos o de esa evolución del tiempo geológico en Marte. Aquí inclusive esto es basado en otros autores, aquí ellos hablan del prenoaquiano, ¿ok? Entonces, básicamente estamos hablando de esos eventos que ocurrieron en esos diferentes periodos de tiempo. Entonces, formación de Hellas Planitia y alta tasa de impactos. Hellas Planitia es un gran cráter de impacto en el hemisferio sur de Marte. Los cráteres de impacto sí son, digamos, que ubicuos en el planeta rojo para este periodo de tiempo. Luego viene la formación del Tarsis Mayor, donde hay presencia de lagos y océanos. Hay gran cantidad de impactos. Formación, luego viene para el Desperiano, formación de grandes planicies de lava. Se estima que para este periodo se empieza ya a formar de manera ya mucho más avanzada y más evolucionada el Monte Olimpo, que es el volcán más grande del Sistema Solar. Para más adelante estaremos hablando sobre volcanes en el Sistema Solar y las implicaciones que tienen estas estructuras y estos procesos volcánicos en las transformaciones de las superficies de los cuerpos rocosos. Luego viene un periodo de transición entre la alta tasa de impactos y el comienzo de la pérdida de agua en Marte. Y este, digamos, es un punto crítico porque nos va a indicar cuáles han sido esos factores o podemos interpretar cuáles son esos factores que produjeron ese cambio de un Marte, digamos, de cierta manera, húmedo, con presencia de agua, con atmósfera, allá un Marte mucho más seco, mucho más hostil, digamos, en términos, si lo pensamos con términos de habitabilidad. Bien. Y posteriormente ya viene una actividad periglacial con pocos impactos, pocos cráteres de impacto debido a que ya no hay tanto bombardeo por parte de estos cuerpos menores y algunos flujos de lava. Es decir, inclusive seguimos teniendo algunos flujos de lava, ¿verdad? Producto de ese ascenso de magma a través seguramente de regiones fracturadas, de algunos volcanes y eso se observa después ya pues en el amazoniano. Entonces esto digamos como la evolución de algunos de los mayores eventos geológicos, no son todos, hay muchos más, pero esto es como un gran resumen. Bien, aquí lo que mostramos es precisamente cómo algunos minerales se pueden, de cierta manera, acomodar, o la presencia de esos minerales se pueden acomodar en el tiempo geológico. Bien, en el tiempo geológico. Entonces, por ejemplo, para el caso de Marte, vemos que ya desde el Noaquiano hay presencia de arcillas producto de esa interacción de la atmósfera con la superficie, sobre todo de lluvia, de agua lluvia que cae a la superficie y forma estas arcillas. Todo esto que les voy aquí a comentar es, si ustedes ven en la flechita de arriba, que está en la parte, la gráfica más de abajo, hay una flechita que indica récord dentro del cráter Gale. Esto es lo que han estudiado el Curiosity, aunque este es el Mars Exploration Rover, el del Gale. Sí, cráter Gale. Ah, no, ese es Gusev. No, Gale creo que es donde está el Mars Science Laboratory, si mal no estoy. Igual ahorita creo que tenemos aquí la fotografía más adelante. Pero son registros de los rovers marcianos. O sea, esto no se puede saber o no se puede determinar, digamos, con certeza, solamente con sensoramiento remoto. Aquí los rovers se vuelven una parte fundamental para tener una mejor definición, tanto estratigráfica como una definición espectral de los minerales que están en superficie. Obviamente esto viene ayudado con un trasfondo, que es lo que vamos a ver más adelante, de misiones que han estado orbitando el planeta rojo y haciendo sensoramiento remoto permanente en diferentes longitudes de onda. Luego viene una etapa de sulfatos y ya después viene una etapa de óxidos ferrosos deshidratados. Bien, entonces ya esta parte del amazoniano que es hiperárida,
pues corresponde muchísimo con esos minerales que se han encontrado en esta región del cráter Gale, en donde se encuentra actualmente un rover que ha podido observar con detalle esas secuencias estratigráficas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo nos imaginamos Marte? ¿Verdad? El Marte, digamos, del pasado a la derecha, el Marte actual a la izquierda, una concepción artística de cómo ha sido ese cambio de esas condiciones húmedas, con presencia inclusive de grandes, extensos cuerpos de agua en superficie, a las condiciones que hoy en día observamos en el planeta Marte. Esta es una reconstrucción interesante, es bastante viejita, pero pues, nos muestra cómo podría haber sido los paisajes marcianos a medida que avanzando el tiempo geológico, donde pasamos de tener un cuerpo con una atmósfera estable, con grandes extensiones, grandes océanos, inclusive en superficie, hasta el Marte árido y frío que tenemos actualmente. ¿Bien? Vale la pena resaltar que el Mars Exploration Family Portrait, que vemos acá, que es como ese resumen de algunas de las misiones que se han enviado al planeta Marte, pues nos muestra que este es el segundo cuerpo más explorado del sistema solar después de la Tierra, explorado y monitoreado. Algunas de ellas han fracasado, recordemos el caso triste de la Mars Polar Lander en el 99, que por un error de comunicación entre la Agencia Espacial Europea y NASA, en los sistemas de telemetría, se habían hecho unos cálculos que estaban en el sistema inglés y otro en el sistema internacional, y pues finalmente cuando se empezó a acercar hacia el polo, al polo sur marciano, si mal no recuerdo, o al polo norte, bueno, era alguno de los dos polos. Esta misión, pues, lamentablemente no pudo calcular bien la distancia que le quedaba de superficie y se estrelló contra la superficie. Otras también casos exitosos, por ejemplo, el Mars Odyssey, del cual vamos a hablar más adelante. Están la Viking, tenemos la misión la Mars Express, la misión Phoenix, actualmente está la misión InSight. Dentro de unos meses, dentro de dos mesecitos, ya ahorita en julio, tendremos el lanzamiento de Perseverance, que tiene a este cuadróptero que han llamado Ingenuity, que va a ser el primer, digamos, dron espacial o dron planetario que va a poder recorrer distancias volando a través de esa tenue atmósfera de Marte. Es decir, es un montón de misiones que se han enviado al planeta rojo, de tal manera que sí hay información suficiente para poder tener una reconstrucción mucho más precisa en términos geológicos del planeta rojo. Obviamente, como les decía, la misión Viking, esta foto icónica de Carl Sagan junto a la Viking, que realizó inclusive experimentos astrobiológicos para poder determinar si existía vida o no. Este es un tema que da para una conferencia completa. De hecho, yo creo que podríamos programar una charla solamente sobre lo que encontró la misión Viking y esos resultados que siguen siendo tema de discusión hoy en día. Algunos dicen que se encontró vida, otros dicen que no, pero bueno, eso es un tema controversial y que da para una charla completa. Bueno, esta es una misión de esas exitosas que se posó en la superficie de Marte. Tenemos esta que es la Mars Odyssey, que realizó un mapeo, bueno, entre las tantas cosas que hizo Odyssey, realizó un mapeo de alta resolución de la superficie de Marte con un láser, ¿verdad? Que son los datos del MOLA, que es el Mars Orbiter Laser Altimeter, que permite, digamos, hacer una reconstrucción en alta definición de esas variaciones de terreno de Marte. Y observamos, por ejemplo, que ese terreno, la Amazonia, está ubicado en la parte del hemisferio norte, donde hay mucha menos densidad de cráteres. Y como les comentaba, en la etapa del Noaquiano, este círculo grandote en la parte de abajo de color azul, que lo ven de color azul, los colores indican aquí alturas, ¿verdad? Entonces los colores azules son, y violetas son regiones muy, muy bajas. Después vienen ya regiones intermedias de color verde, luego terrenos un poco más altos de color naranja y amarillo, y después ya vienen las partes más altas, que son las de color blanco y gris, que corresponden pues a las cimas de los volcanes en esta región volcánica, entre las cuales se encuentra pues el Monte Olimpo. Bien, entonces este es el basin, el cráter de impacto Hellas Planitia, que es característico, esa estructura típica de cráter de impacto grandísimo en Marte. Algunos inclusive le achacan, o no que le achaquen mejor, sino como que establece una relación
entre la formación de ese cráter de impacto y la activación del vulcanismo en Marte. También se han realizado muchísimos estudios, muchísimas simulaciones que muestran que no es posible, digamos, por lo menos bajo las condiciones tempranas del planeta rojo, con esa, con ese espesor de litósfera, que es la capa más externa de los planetas rocosos, que se haya presentado de pronto una alteración a nivel interno que haya producido una anomalía en el punto antípoda para generar vulcanismo. De tal manera, eso sigue siendo un tema de debate, es decir, y de estudio. Hay mucho, mucho para aprender de Marte, pero les quería mostrar este mapa, que es uno de los que todavía inclusive utilizamos para poder observar esas geoformas y esa diferencia de topografía en la superficie marciana. Luego viene perdón, el anterior, el MOLA. Esto corresponde no al Mars Odyssey, disculpen, me equivoqué, sino hacia el Mars Odyssey, perdón, al Mars, no, este no es del Mars Odyssey, disculpen, aquí lo tengo mal marcado. Este es del Mars Reconnaissance, no, del Mars Global Surveyor, del Mars Global Surveyor. Sí, aquí yo me equivoqué, disculpen el error, pero ya corrijo. Esto es del Mars Global Surveyor. Ese MOLA, que es este mapa que está aquí, lo creó este instrumento que está a bordo del Mars Global Surveyor. ¿Okay? La anterior diapositiva está mal etiquetada. Este sí es el Mars Odyssey. ¿Okay? Este sí es el Mars Odyssey, que dentro de sus instrumentos tiene una antena que es el Gamma Ray Spectrometer. Ese espectrómetro de rayos gammas, de rayos gamma, está acoplado en el Mars Odyssey, que es una sonda espacial que orbita al planeta desde el 2001. ¿Cuál es la idea de este instrumento? Este instrumento mapea la cantidad de hidrógeno que hay en la superficie de Marte con el fin de determinar cuáles son esos sectores en donde podría haber agua. Entonces, básicamente lo que utiliza son los rayos cósmicos, ¿verdad? Y energía, partículas de alta energía que chocan contra la superficie de Marte, y allí se producen diferentes tipos de colisiones, y alguna de esa información se devuelve, ¿verdad?, en forma de rayos gamma que son capturados por este instrumento, y dependiendo de cómo es esa interacción de esos rayos cósmicos con los minerales que están en superficie, dependiendo de cómo sean esas vibraciones y esas colisiones a nivel atómico y a nivel de estructura cristalina, se emiten rayos gamma desde la superficie que son capturados por el instrumento, y puede uno determinar cuál es la composición, es decir, de qué está hecho la superficie de Marte. ¿Okay? De aquí se han sacado inclusive algunos mapas. Este es un mapa que muestra la cantidad de hidrógeno en Marte, en donde vemos que donde hay mayor acumulación de hidrógeno, pues es en las partes altas. Aquí inclusive vemos uno mejor, aquí ya lo vemos en cantidad de porcentaje de agua. Las regiones azules y moradas corresponden donde hay mayor presencia de agua, que en este caso corresponde, pues, a las regiones polares, como, pues, habría de esperarse, pero también vemos que hay una cantidad no despreciable de, por lo menos, minerales hidratados en la región ecuatorial. Ahí en esas zonas es donde están ubicadas las misiones de exploración de la superficie de Marte. Entonces estamos hablando del Spirit, del Opportunity, del Curiosity, el que se va a enviar en julio, que es el Perseverance, ¿vale? Van a estar ubicados ahí en esa zona ecuatorial. ¿Listo? Muy bien. Aquí vemos entonces ya otro mapa también en el porcentaje en peso de agua de esa distribución en Marte. Como aquí se alcanza a observar esta región, como este parche de color aguamarina en todo el Ecuador. Ahí, esa es una región de alto interés, al igual que esta región de aquí a la derecha, que es donde está el cráter Gale, ¿vale? Aquí hay un rover explorando. Si mal no estoy, creo que es el Mars Science Laboratory. Aquí está el Curiosity en Gale Crater, aquí, ¿vale? Ah, no, este es Gusev, perdón. Este es Gusev, el cráter Gusev, que es donde está el Mars Exploration Rover, aquí a la derecha. Este de acá es Gusev, ¿vale? Mars, el MSL está más por esta región. Creo que está por aquí. Está el Viking 1, aquí está el Pathfinder, y este debe ser el Mars Science Laboratory. Esta me acaba de indicar la posición del Curiosity, ¿vale? Entonces, Gusev, aquí está el Mars Science Laboratory, aquí el Pathfinder y aquí el Viking 1. Bueno, aquí están marcadas con esas siglas. Y aquí arribita está el Viking 2, en esa zona de cambio, ¿verdad? Del terreno más joven, que es el amazoniano, con el terreno intermedio, que es el Esperiano. Muy bien.
Muchas imágenes fueron tomadas por la Odyssey, de inclusive hoy en día se siguen tomando gran cantidad de imágenes en alta resolución. Se observan algunas estructuras y algunos rasgos en superficie que soportan la hipótesis de que Marte en algún momento tuvo agua líquida en superficie, como lo vemos aquí en la parte superior derecha, aquí dentro de dentro de este canal. Se observan algunos como unos flujos, ¿verdad? Que podría uno asociarlos con paleocanales, producto de material líquido que fluyó a través de esos canales. Lo mismo algunas regiones como de escorrentía, como el que está aquí, por ejemplo, indicado por las flechas, ¿ok? En donde sean algunos canales, como si fuera una red hídrica. Entonces, digamos, estas imágenes sí proporcionan información clave que le permite a los científicos pues, hacer sus interpretaciones. Entonces son, vuelvo y digo, interpretaciones basadas en sensoramiento remoto. Uno de esos grandes rovers, pues como lo mencionábamos, ha sido el Mars Science Laboratory, esa misión que es este, es el rover el Curiosity, que es un laboratorio completo con ruedas que nos ha permitido pues explorar gran parte de esa región de alto interés en donde se han detectado algunos de los minerales hidratados, en donde están esas estructuras o esas geoformas que nos permiten, digamos, inferir que se presentó en algún momento una gran presencia de agua líquida en superficie, lagos, cráteres rellenos de agua líquida. Aquí tenemos toda la flotilla, ¿verdad? Faltaría uno de los gemelos del Mars Exploration Rover. Aquí está el Sojourner, el Spirit y está el Curiosity. Y se ven la escala, el tamaño. Vean que son, pues, este es bastante grande, o sea, es un laboratorio de un gran tamaño. Aquí, pues, el Mars Science Laboratory. Voy a bajar el video para que escuchen. Para que escuchen toda como la etapa de amartizaje y pues cómo fue que llegó este laboratorio con ruedas a la superficie marciana.
Ese aparatico, eso es como un, mejor dicho, eso sirve para graduar, ¿verdad? La cámara y ver cuál es la escala de grises. Bien, entonces es para que las cámaras se calibren y sepan diferenciar colores también en la superficie de Marte. Bien interesante, es bastante útil. Parece que no que fuera pues inútil, pero es muy útil realmente. Ya comienza la transmisión a Tierra, mandando los primeros datos. Esas señales van directamente, si mal no estoy, creo que este es el Mars Reconnaissance Orbiter, y esa señal llega, después la retransmiten y llega al planeta Tierra avisando que pues, todo está bien. Eso tiene su retraso, ¿no? Entonces, digamos que el equipo de misión, muy a la expectativa de qué pudo haber ocurrido con el Curiosity, si amortizó bien o no, pero afortunadamente todo salió muy bien. Y hasta el día de hoy sigue trabajando, sigue operando. Ya con sus cámaras, con sus instrumentos, comienza a realizar las primeras fotografías. Después con sus instrumentos comienza a tomar las primeras medidas y pues se ha encontrado gran cantidad de información útil. Eso que han allá es el paracaídas, eso no es ningún extraterrestre. Y ya de esta manera pues comienza la exploración de la superficie marciana, el Curiosity. Muy bien. Y esto pues nos ha dado información de gran importancia para poder hacer la interpretación de estos procesos geológicos que han dado forma a la superficie marciana, de la evolución no solamente geológica, sino también climática, la evolución atmosférica en el pasado de Marte. Y bueno, todo esto nos permite reconstruir mejor cuál ha sido esos eventos que han dado forma al Marte actual y cómo pudieron haber influenciado en el Marte de hace miles de millones de años. Aquí, simplemente para resaltar, esto es una noticia interesante en donde gracias a los ensayos y a los experimentos que ha realizado este rover en la superficie marciana, pues se ha encontrado que, por ejemplo, la composición del suelo marciano tiene muy una afinidad mineralógica muy similar a aquellos suelos suelos volcánicos producto de la emisión de lava de los flujos de lava, perdón, en superficie de las islas de Hawái. Entonces, por eso Hawái se presenta también como un sitio muy interesante para realizar análogos planetarios. De tal manera, ¿por qué? Porque la composición de esos suelos es muy parecida a la de los suelos que se han encontrado en Marte, ¿vale? En términos de composición, de mineralogía, etcétera. Entonces, es algo pues, que vale la pena resaltar, mostrando también que en esa región, por lo menos, pudo en algún momento haber existido gran cantidad de actividad volcánica, ¿ok? O por lo menos una corteza de afinidad oceánica, es decir, ricas en basaltos, que son rocas con minerales como el olivino, los piroxenos, que son ricos en magnesio, son silicatos ricos en magnesio y en hierro, ¿bueno? También se ha encontrado otro mineral que es la hematita. Esa hematita tiene una importancia grandísima porque se asocia siempre a ambientes en donde hay presencia de agua. Entonces aquí vemos el mapa de la abundancia de hematita en la parte superior izquierda. Aquí se ven como esa región, como esa manchón de colores, indicando los colores de las regiones rojas donde hay mayor abundancia, las regiones amarillas menor, las verdes mucho menor y las agua marina pues ya mucha menor abundancia, ¿okay? Entonces pues este mapa sí es bien interesante. Estos son
casi 12 grados que hay en longitud y más o menos 1 grado en latitud, o sea, es un terreno pues considerable. Estamos hablando de varios cientos de kilómetros cuadrados. Y pues aquí vemos en la parte inferior derecha esas bolitas que son como los blueberries, que son como arándanos, ¿cierto? Esa es la hematita, que se forma precisamente por la presencia, la precipitación de hierro. Son óxidos de hierro que precipitan en ambientes donde hay pues gran cantidad de agua y además que son muy tranquilos, que pues, por ejemplo los lagos en ese tipo de ambiente. Entonces la hematita puede aparecer asociada a cualquier tipo genético de rocas, puede estar en sedimentos de medios oxigenados y cálidos asociados a algunas arenitas y arcillolitas, que son rocas sedimentarias que tienen una granulometría diferente. Las arenitas tienen un tamaño de grano pues más grueso que las arcillolitas y se forman pues en presencia de un fluido, en este caso pues el fluido que se estima es agua. Puede ser en calizas pisolíticas castificadas, en antiguas zonas pantanosas, etcétera, es decir, en ambientes de muy baja energía, de muy baja energía. Bien. En rocas volcánicas también, como producto de alteración de otras rocas ígneas, aquí en la Tierra por lo menos, en rocas generadoras por metamorfismo regional y de contacto, este no es el caso de Marte. Esto se produce aquí en la Tierra, entonces digamos que ya descartamos una opción con bastante facilidad, de tal manera que otros experimentos, otras observaciones de esas regiones nos lleva a concluir que precisamente esa hematita está asociada a esos ambientes sedimentarios de baja energía, que pueden ser ya continentales o inclusive hasta marinos, o sea, grandes cantidades de agua en superficie. Bien, aquí vemos a la izquierda una imagen de lo que es como un conglomerado marciano. A la derecha vemos lo que es un conglomerado terrestre. Vean que tienen la misma apariencia, ¿verdad? Los mismos tamaños de granos. Eso nos lleva también a deducir que los regímenes energéticos y de transporte pues son similares o fueron similares en el caso de Marte, ya no lo es, pero sí lo llegaron a ser. También observamos unos tipos de estratificación muy claros, vemos como esas laminitas, esas capas sobre capas sobre capas, ¿vale? Que se forman por el transporte de material suelto, de sedimentos que llegan a un lugar de depositación, a un lugar en donde se empiezan a acumular, se comienzan a depositar. Y se empiezan a acumular, se compactan y después forman esas capitas. Aquí en la parte de abajo, inclusive vemos unas capas que vienen como horizontales y después unas inclinadas. Entonces le denominamos estratificación cruzada. Esto nos indica también el tipo de ambiente, inclusive cambios de corrientes, ya sea puede ser de tipo eólico o puede ser de tipo acuoso, o sea, ya agua líquida. En este caso estamos haciendo referencia a agua, ¿ok? Algunos ejemplos de eso, esto sí es aquí en la Tierra, ustedes pueden ver los árboles, esos no están en Marte, esos están acá, y vemos esa estratificación cruzada clarita, clarita, que nos indica los cambios en las direcciones de los flujos que fueron depositando esas capas. Bien, aquí vemos también una imagen del Curiosity, estos ahí se ven las capas en esas montañas, esos montes, ¿verdad? Una sobre otra, y pues sabemos que bajo ciertas condiciones esas capas sedimentarias se van acumulando, se van formando, lo podemos interpretar de capas también del mismo estilo que se forman aquí en la Tierra. Entonces, digamos, podemos establecer comparaciones, los procesos son los mismos, es decir, la física, la química es exactamente igual, la geología se remite a esos procesos físicos y químicos generales, fundamentales para poder explicar la formación de estas rocas. Lo único que cambia aquí son como las condiciones de frontera, ¿no? O sea, las variaciones de temperatura, las variaciones en el caso de Marte, del campo gravitacional, que tiene cierta influencia también, pero digamos, la física y la química es exactamente igual, de tal manera que podemos hacer unas comparaciones bastante cercanas. Como les mencionaba, la misión Mars Express de la Agencia Espacial Europea también pudo encontrar evidencia muy interesante en otra región, distinta a la que está explorando NASA, que está concentrada en el Ecuador. Mars Express encontró evidencia de agua líquida, no en superficie, pero sí en el subsuelo, y lo encontró cerca al polo sur de Marte. Realizando diferentes sondeos, esto es un orbitador que está realizando varias órbitas alrededor de Marte, tiene dentro de sus instrumentos un radar de penetración
que alcanza con las ondas de radio, con las señales de radio, de radio, no, perdón, en radar, son esos son, sí, son señales de radio, perdón, en banda S, más o menos 2.5 gigahertz o inclusive superior para que alcancen a penetrar el subsuelo, observó una variación en contraste. Esas imágenes de radar lo que le permiten a uno es establecer diferencia en contraste entre materiales, entre diferentes composiciones de materiales. Entonces, si yo tengo un contraste entre roca seca y una gran cantidad de agua, voy a ver un contraste en esa señal que llega a superficie o inclusive hasta el subsuelo y rebota y llega nuevamente al orbitador. Y esto fue precisamente lo que encontró la Mars Express. Entonces, utilizando precisamente esas imágenes de radar, la Mars Express detecta, después de varios sobrevuelos, detecta la presencia de agua líquida en el subsuelo del planeta rojo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que se tiene acá? Aquí hemos puesto un muñequito para indicar que esta es la superficie. De aquí a aquí, de esta línea base a esta línea, que es donde está esta señal más brillante de radar, hay 1,5 kilómetros de profundidad. O sea, es bastante profundo, bastante profundo. Y aquí se encuentra una variación de esa señal de radar. Y dependiendo de la variación de esa señal de radar, eso ya se tiene calibrado con datos y con, digamos, señales que se hacen, que se toman aquí en el planeta Tierra, ya se tienen unos estándares de qué cantidad de energía disipa o qué cantidad de energía recibe los diferentes materiales. Se pudo determinar que efectivamente se trataba de agua líquida, no de otra cosa. Lo curioso de estos depósitos es que, a pesar de estar tan lejos, ¿cierto? Marte, de no recibir gran cantidad de radiación solar, se encuentre agua líquida en el subsuelo. Esto es lo que hace pensar a los científicos, es que estos depósitos, que son, digamos, como, no lo podríamos asociar como lagos en el subsuelo, porque eso es una concepción errónea, pero sí como material lodoso, material lodoso, como si fuera barro subterráneo, más o menos, ¿vale? Ahí es donde está y hay gran cantidad de agua líquida allí. ¿Qué es lo que hace que esté líquida? En estado líquido se cree que la gran cantidad de sales, producto, digamos, de las propiedades coligativas de las soluciones, lo que tenemos es que cuando uno aplica gran cantidad de sal a un fluido, esto baja considerablemente el punto de fusión. Entonces, si tenemos una gran cantidad de sales aquí presentes en el subsuelo de Marte, el agua, a pesar de estar a muy, muy bajas temperaturas, sigue en estado líquido sin necesidad de congelarse. Por eso es que en los polos, ¿verdad? Los casquetes polares están hechos y los icebergs que están flotando en el océano, eso es agua dulce, eso no es agua de mar. Sin embargo, si la temperatura baja muchísimo, muchísimo, parte de la, por lo menos de las capas superficiales del océano, inclusive se pueden alcanzar a congelar, pero se necesitan temperaturas muy, muy, muy bajas. Entonces aquí lo que tenemos es que, a pesar de tener esas temperaturas tan bajas, el agua está en estado líquido. Entonces eso nos lleva a pensar que hay gran cantidad de sal acumulada en el subsuelo marciano. Bien, entonces aquí vemos los pasos, los caminos, los pathways de la Mars Express, orbitando pues cerca de la región del polo sur de Marte, y precisamente comparando las firmas espectrales, pues se puede observar que esto corresponde a la presencia de agua y también de dióxido de carbono. ¿Ok? Recordemos que los polos están compuestos principalmente por diferentes tipos de hielo, no solamente agua, sino también dióxido de carbono, lo que conocemos como hielo seco. Bueno, muy bien. Y aquí, pues en esta imagen ya vemos ese pedacito. Vean que no está exactamente sobre el polo, ¿cierto? Esa región donde se encontró el agua líquida en el subsuelo, sino está a un ladito, sigue siendo parte del polo sur marciano, pero no está exactamente en el casquete o debajo del casquete polar, está corridito un poco, y ahí se ven esos contrastes, esas líneas que se ven como cruzadas, son los caminitos, son los diferentes señales de radar que van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven, como cuando se está cartografiando, por ejemplo, el suelo oceánico. Y de igual manera aquí se encuentran esos contrastes que son esas manchitas azules de color oscuro y color claro. Ahí hay una concentración anómala. Ese contraste en la señal es lo que permite efectivamente diferenciar entre tipos de materiales. Y ahí fue donde se detectó a 1,5 kilómetros de profundidad la presencia de agua líquida en Marte. Ahora, Estamos aquí voy a mostrar un video, que esto fue una entrevista que se le hizo
a uno de los investigadores de la misión Mars Express, el doctor Ricardo Amils, quien estuvo aquí en Colombia en el año 2018 para el segundo Congreso Latinoamericano de Astrobiología. Y coincidencialmente, 2 o 3 días después de que arrancó el Congreso, se hace el anuncio de la Agencia Espacial Europea de que han encontrado agua líquida en Marte, que fue un anuncio, o por lo menos para la geología planetaria fue una cuestión increíble, porque siempre se había estado buscando esa pista. Entonces, teníamos pistas pasadas, ¿verdad? Vimos todos esas estructuras que parecían flujos, ¿verdad? Y que se asocian con flujos, las capas sedimentarias, etcétera, evidencia de un pasado en el que existió agua líquida en superficie, pero hoy en día que exista agua líquida en Marte, así sea en el subsuelo, pues es una gran noticia. Entonces, aquí se tuvo de primera mano a Ricardo Mills y pues fue entrevistado por El Tiempo, por Nicolás Bustamante, con quien hemos pues trabajado en la sección de divulgación científica desde hace ya varios años. Entonces, aquí es una entrevista que fue, digamos, una chiva sin querer queriendo. Entonces, aquí la presentación para que la tengan pendiente. Invitamos al astrobiólogo español Ricardo Mills, quien participó de esta misión y quien está en Bogotá por estos días haciendo parte del segundo Congreso Latinoamericano de Astrobiología. Ricardo, la primera pregunta que queremos hacerte es, ¿qué fue lo que se encontró en Marte? El radar Marsis de la misión Mars Express, que está en el orbitador, el que da vueltas, la misión que tenía era detectar agua en el subsuelo. Pero bueno, pues eso es una misión difícil porque va a depender de la cantidad de agua que se detecte. Hasta ahora lo único que había podido hacer era cubicar la cantidad de agua y hielo que hay en los polos, pero rastreando no había encontrado nada. Mi modesta opinión es que seguramente estaban trabajando en el Ecuador, porque ahí es donde se cree que hay mayor posibilidad de vida por la temperatura. Pero precisamente rastreando en el subsuelo de los polos han encontrado esa bolsa enorme de agua parecida al lago Vostok que tenemos en la Antártida y que realmente es una noticia increíble porque si hay agua, hay vida. Ricardo, ¿por qué no se había encontrado antes agua en estado líquido en Marte? En realidad hay distintas misiones que han buscado de manera indirecta señales de vida. Se ha detectado hidrógeno, oxígeno, entonces pues eso es señal de que en el subsuelo hay permafrost, hielo helado, pero no se sabe en qué estado está. Probablemente la única misión que era capaz de poder detectar agua en estado líquido, que es necesario para la vida, fue el Mars Express con su radar. Después de 15 años de trabajo duro, han tenido su éxito, han podido demostrar que hay agua líquida en cantidades importantes en el subsuelo de Marte. ¿Esta agua líquida es igual a la que se encuentra en la Tierra? No se ha hecho un análisis químico. Es decir, si uno realmente tuviera sospechas de que es algo parecido, un fluido parecido, pero que no es, pues habrá que llegar a ella y poderla analizar. Yo supongo que ahora, pues con distintas técnicas complementarias, se intentará buscar la información necesaria para certificar en qué estado se encuentra. Pero claro, porque sabemos que hay agua en estado líquido, pero no sabemos si no está congelada debido a que tiene sales, eso impediría que se congelara. O bien, pues solo la presión y la temperatura que tiene el planeta son suficientes. Ricardo, ¿por qué es importante este hallazgo? De los tres elementos que se consideran fundamentales para la vida, es energía, hay energía en todo el universo, los elementos, el carbono, el hidrógeno, etcétera, también son universales, los astrofísicos nos lo han enseñado, el que falta es el solvente para poder hacer transferencia de masas. Y bueno, pues se ha estado buscando durante años agua líquida en Marte, en la superficie no se ha encontrado. Sabemos que en los polos hay agua líquida, agua hielo, pero no está en estado líquido. Y bueno, pues todos suponíamos que en algún lugar del subsuelo se llegaría a unas condiciones donde el agua podría estar en estado líquido, pero el método científico requiere demostración. Y obviamente, pues el Marsis lo ha demostrado. Pero entonces, el hecho de que haya agua líquida no quiere decir que haya vida o que la haya habido en otro momento de la historia del planeta. El agua es necesaria, es un elemento que sin ella pues es muy difícil de imaginar la vida que conocemos. Otros tipos de vida pues no lo sabríamos. Pero obviamente habiendo agua y siendo Marte un planeta hermano a la Tierra, si hay vida en la Tierra es fácil de concluir que la tiene que haber en Marte, pero no lo demuestran, habrá que demostrarlo. ¿Cuál fue el método que utilizaron los científicos para hacer este hallazgo? La metodología es un radar. Bueno, un método convencional de mandar una señal y estudiar el rebote. Según la calidad del rebote de la señal, pues se puede conocer el tipo de material que ha atravesado ese radar y obviamente el agua en estado líquido tiene una densidad suficiente y características para que se pueda detectar. Hasta ahora no se había detectado
probablemente porque no había concentraciones importantes. Puede ser que esté en cantidades mínimas, pero eso no lo podría detectar el radar. Este radar lo que ha podido es detectar una bolsa de agua enorme, vamos, de grandes cantidades. Ricardo, ¿qué viene ahora en la búsqueda de vida en Marte? ¿Van a seguir buscando en el mismo lugar o se van a ir a otros puntos del planeta rojo? Obviamente, el continuar explorando zonas es importante para saber si eso es un lugar único o es más general. Ahora ya se sabe más o menos en qué condiciones se puede encontrar. Está claro de que eso va a tener influencia definitiva en las misiones próximas. Cualquier misión de perforación seguramente se va a hacer en lugares donde se sepa que se puede encontrar vida. Claro, el problema es la profundidad. Se ha encontrado 1.5 kilómetros de profundidad. Estos son palabras mayores. Hoy en día no hay tecnología para perforar en Marte sin manos. Pero si se manda una misión astronáutica, estoy seguro que lo primero que haremos es perforar en el lugar adecuado. Y la última pregunta, y muy importante, es ¿por qué necesitamos encontrar vida fuera de la Tierra? No es una obsesión científica, es una obsesión de la humanidad. Queremos saber si estamos solos en el universo. Entonces, pues para saber si estamos solos o no, pues hay que intentar buscar vida fuera del planeta. No necesariamente vida inteligente, pero bueno, eso ya pues, es cuestión de intereses particulares. Yo creo que ese es un sueño, una motivación de la humanidad que no tiene ninguna duda. Bien, entonces con esa entrevista realmente muy interesante y fue una casualidad, como les decía, el haber tenido a Ricardo Mills en ese momento como investigador de la Mars Express. Y bueno, es un encuentro, un hallazgo, perdón, pues significativo. El haber encontrado agua líquida en Marte, pues ya abre completamente las oportunidades para exploración a futuro de estos lugares en el planeta rojo, en donde pueda potencialmente encontrarse algún tipo de microorganismos y, por qué no, la primera evidencia seria de vida fuera del planeta Tierra. Digamos, con esta reflexión, pues los dejo, les agradecemos muchísimo su participación en esta charla de la mañana de hoy en AGDA. Estaremos muy pendientes de sus preguntas, sus comentarios, aquí en el chat. Así que anímense a preguntar, haremos una conversación con los diferentes asistentes y bueno, mil gracias por su interés, por su participación. Los esperamos nuevamente dentro de 8 días con otra temática también en torno a los temas de astronomía, de las ciencias planetarias. Aquí nuestras redes sociales, en AGDA nos pueden encontrar como la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, en Facebook AGDA, en Twitter @AGDACOL. También en las redes sociales del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología, Ciencias Planetarias UN, y en Twitter @GrupoGCPA, y pues me encuentran, mi handle en Twitter es @PlanetoBar, así que pues bienvenidos a que nos escriban, se comuniquen con nosotros, y mil gracias nuevamente por su atención, nos veremos en una próxima oportunidad, muy amables.